Hey, muy buenas amigos de YouTube, aquí les habla su amigo Gilberto, dándoles la bienvenida a este nuevo video. Y en esta oportunidad vamos a hablar de qué hubiera pasado si Goku encontraba el Omnitrix. Como ya se habrán dado cuenta, chicos, he omitido la intro, es porque quiero evitar coincidencia de contenido de tercero. Lo siento mucho, es diferente a la teoría original, pero es así. Antes de comenzar con el video, no olviden darle a la campanita para estar al día de las últimas notificaciones del canal. Muy bien chicos, una vez dicho esto, continuamos con el video. Todo comienza con Goku caminando por la montaña Paz buscando la cena para después irse a dormir. Goku dice, ¡qué noche más hermosa! ¡Qué bueno que salí a caminar y buscar algo de comer antes de dormir! Mientras tanto, una nave estaba siendo atacada en el espacio por Vilgax, quien estaba tratando de conseguir el Omnitrix. Esta es destruida, sin embargo, el Omnitrix logra ser despedido de ella. Goku logra interceptar el cometa. Goku dice, ¡wow! ¡Un meteorito! Nunca pensé que vería uno tan cerca en mi vida. Lo que no se esperaba era de que este meteorito se estrellaría justo enfrente de él, sorprendiendo así a Goku. Goku se sorprende y dice, ¡wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Por poco y me mata ese meteorito! Este se acerca y se encuentra con el extraño reloj que estaba emitiendo una luz verde. Este intenta cogerlo con sus manos, pero el Omnitrix se añade a la muñeca de Goku, sí, rápidamente. ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate! Después de infructuosos intentos fallidos de tratar de quitarse el reloj, Goku no puede quitárselo porque este se había adherido a su piel. Así que este comienza a revisarlo y a estudiarlo y se da cuenta de que tiene varias imágenes de figuras extrañas. Este lo pulsa y se convierte en fuego. ¡Ah! ¡Marico! ¡Estoy encendido! ¡Ah! Ya sé, déjenme ver. Ya recuerdo, mi abuelito dijo que siguiera el consejo de acostarme en el piso y que rodara para de esa manera poder apagar el fuego. Desafortunadamente para Goku esto solamente provoca de que el fuego se expansa mucho más rápido por el bosque. Goku dice, marico, ¿y ahora qué hago? Se supone de que esto debe funcionar. Bueno, al menos sé de que el fuego no me hace daño por alguna razón. Supongo que estaré bien, así que mejor me regreso para mi casa. Ya veré cómo puedo solucionar esto. Luego de haber pasado unos 10 minutos aproximadamente, Goku vuelve a la normalidad y este se sorprende. Goku dice, increíble, pude volver a la normalidad. Qué bueno. Y todavía tengo el reloj, vamos a revisar. ¿Me puedo convertir en alguna otra cosa? Este juega con el reloj y se convierte en múltiples alienígenas. Un extraño robot aparece de la nada y este comienza a atacar a Goku. Goku se convierte en diamante y vuelve mierda el robot, regresándole su propio ataque. Este vuelve tranquilamente a su casita, mientras que a la mañana siguiente se encuentra con una niña muy extraña. Bulma, una niña de ciudad, estaba buscando las esferas del dragón para poder así pedir un deseo de un novio lindo. Esta invita a Goku para que la proteja, dado a la inmensa fuerza que este posee. Bulma dice, oye, ese reloj que tienes en la muñeca es muy bonito, ¿me dejas observarlo? Goku dice, no, no puedo, este reloj está pegado a mí, cuando lo uso me convierto en criaturas extrañas. Bulma se asusta, pega un grito y dice, Dios, ¿cómo me vienes a decir eso ahora? ¿Acaso eres un monstruo o algo así? Descuida, es bastante divertido en usarlo, no hay por qué alarmarse, tengo todo bajo control. Estos finalmente comienzan su viaje y se marchan a buscar las esferas del dragón. Goku se enfrenta con Yamcha, como en la historia original, pero a diferencia de la historia original, Goku se convierte en cuatro brazos y mata a coñazo limpio a Yamcha. Afortunadamente para él logra sobrevivir, pero queda discapacitado de las piernas, no podrá moverse por el resto de su vida.
siempre tendrá que usar muletas o silla de ruedas en su caso. A la mañana siguiente, Yamcha sigue al grupo de Goku. Más tarde, luego de conseguir las 7 esferas del dragón, estas fueron robadas por el grupo de Pilaf. Estos fueron al castillo de Pilaf, pero estos cayeron en una trampa, como en la historia original. La única diferencia aquí es de que Goku utiliza el Omnitrix para convertirse en Cannonball y logra escoñetar la pared. Por el agujero que logró abrir Goku, logra escapar nuestros protagonistas. De aquí todo transcurre como en la historia original. La banda de Pilaf no logra pedir el deseo por culpa de Ulum, pero estos son recapturados de nuevo. Goku intenta romper el techo con la cabeza, pero este no puede porque este es un cristal blindado. Sin embargo, este aprovecha y utiliza su reloj para convertirse en uno de los alienígenas. Gracias a esto, Goku utiliza Fantasmático para poder atravesar la pared junto con sus amigos y así lograr escapar. La banda de Pilaf, frustrados, ven cómo Goku escapa con sus amigos sin poder hacerles algo al respecto. A la mañana siguiente, Bulma invita a Goku a vivir en su casa porque esta se preocupa mucho por su seguridad y de esa forma también para poder estudiar el reloj. Sin embargo, Goku rechaza la oferta dado que este estaba muy interesado con ir a entrenar con el maestro Roshi. Estos parten camino prometiéndose volverse a encontrar. A diferencia de la historia original, Yamcha no participa en estos eventos dado porque él estaba discapacitado y no podía hacer nada, así que este dejó de aparecer en Dragon Ball. Una vez en la casa del maestro Roshi, Goku llega feliz y le dice al maestro Roshi que lo entrene. Este acepta en entrenarlo, pero en ese momento aparece el pelón cabeza de Brazer, mejor conocido como Krillin. Este pide que lo entrene, pero el maestro Roshi se niega, dado a que este no era puro de corazón. Y claro, está totalmente justificado, ¿no? Este lo convierte con la última edición de Brazers. Goku conoce a Krillin. Hola chamo, me llamo Goku. ¿Cuál es tu nombre? Krillin dice: oye, ¿qué es ese reloj que tienes allí? Se ve bastante bueno. Esto es un reloj que me encontré por allí. Y gracias a él puedo convertirme en una serie de monstruos increíbles. ¿Quieres verlo? Krillin dice: ver, muchacho, déjame ver, se ve que está bueno. Claro, pero a pesar de todo puede llegar a ser un problema porque no me lo puedo quitar. Krillin toca el Omnitrix y esto provoca que el Omnitrix se le recalibre al protagonista. ¡Qué raro! Un nuevo alienígena. Este pulsa el botón y se convierte en Krillin. El maestro Roshi se sorprende al ver que Goku se convierte en Krillin. Vale, ahora somos tres calvos que estamos en esta isla. Nadie habrá con pelo, dice el maestro Roshi. ¿Dónde fue que conseguiste ese reloj, chico? Ese reloj te traerá muchos problemas. De seguro alguien lo está buscando. Será mejor que te lo quites lo más pronto posible. Genial, pero lastimosamente no puedo. Lo siento, señor maestro Roshi. Es que está pegado a mí. Bien, entonces vamos a entrenar tu cuerpo para que estés listo para el combate. Pero no usarás ese reloj en nuestro entrenamiento. Es por tu propio bien. Es para que aprendas a dominar tu espíritu y tu cuerpo. ¡Sí! ¡Esto va a ser emocionante! Mientras tanto, en el espacio, Vilgax había sido dañado muy gravemente dado al enfrentamiento que tuvo con la otra nave. Uno de los sirvientes de Vilgax le dice: señor, encontramos al Omnitrix y está siendo usado en la Tierra en este momento. ¡Manden unos robots cazadores! Quien sea que tenga el poder del Omnitrix sufrirá un infierno insuperable. Enseguida, señor, ya lo vamos a hacer. Mientras tanto, en la Tierra, Goku estaba entrenando con su amigo Krillin, pero estos son interrumpidos por los robots de Vilgax. Krillin dice: ¿qué mier? ¿Qué son esos robots? Goku dice: ah, no, no de nuevo, son los mismos robots que aparecieron la primera vez que encontré el Omnitrix. El maestro Roshi dice: apártense, muchachos, yo los haré mierda, no se preocupen. Goku dice: yo lo ayudaré, maestro Roshi. Este utiliza su reloj y se convierte en fuego. Hey, muy buenas amigos de YouTube, aquí les habla Gilberto, espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, no olviden darle like, comentar y compartir. Eso me motiva mucho a seguir trayendo este tipo de videos al canal. No olviden pasarse por mis redes sociales, que estarán allá abajo en la descripción del video, para que tengamos un contacto más directo. Ya saben, solamente Facebook y Discord, nada más. En esta oportunidad solo ha pedido saludo un solo suscriptor, de Gamer, el Gamer Rojizo 830.
Te mando un saludo, crack. Espero que tengas un espléndido día. Si quieren que les mande un saludo, solo tienen que dejármelo saber en los comentarios de este video, en específicamente este video, el más reciente, para yo poder traérselo en el siguiente video, sin ningún problema. Vale, chicos, eso ha sido todo por los momentos. Quería decirles que estoy trabajando ahorita en una animación que voy a traerla pronto al canal, que es, que es el capítulo 2 de Gilberto Adventure, por si quieren ir a pasarse a ver el primer capítulo, que está bueno, que lo petó en New Growth, y quisiera traer una segunda parte para que los de New Growth se sientan muy contentos con esto. Yo por los momentos me despido. No olviden que los quiero mucho, amigos, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.